El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Ellos, mis enemigos y adversarios, tropiezan y caen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días se secó el torrente donde se había escondido Elías, porque no había llovido en la región. Entonces el Señor dirigió la palabra a Elías: anda, vete a Serepta de Fenicia y vivir allí. Yo mandaré a una viuda que te dé la comida. Elías se puso en camino hacia Serepta y, al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba. Mientras iba a buscarla, le gritó: por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan. Respondió ella: te juro por el Señor tu Dios que no tengo ni pan. Me queda solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la aljuza. Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Respondió Elías: no temas, anda, prepáralo, como has dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él y ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. Respondamos al Salmo: haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu... Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? ¿Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? Haz brillar, Señor, la luz de tu amor. Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis, reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Haz brillar sobre nosotros, Señor. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Aleluya, aleluya.
El Señor es fiel a su palabra, bondadoso en todas sus acciones. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Hemos empezado el ciclo de Elías, este gran profeta que es símbolo de todo el profetismo. Por esto en el monte Tabor, en la transfiguración, tenemos la ley en la figura de Moisés y Elías en la figura de todo el profetismo de Israel. Si bien Elías no escribió, sí Isaías, sí Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Nahum, Ezequiel, Malaquías, todos estos profetas llamados mayores y menores son autores de obra. Elías no. Elías no escribe. Se escribe de Elías. Y Elías vive en el siglo IX antes de nuestro Señor Jesucristo, 800 y tantos años antes del nacimiento del Redentor. Y Elías es el profeta del reino del norte o Israel, porque ya está dividido. El sur o Judá, el norte Israel. Y allí es el punto de actuación de este paladín de Yahvé, del Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, frente a la apostasía, porque el rey Acaz, rey de Israel, se ha casado con Jezabel, que es del mundo pagano, y esta trae e impone draconianamente su religión, el culto de Baal y el culto de Astarte, que es el culto de la fertilidad. Quien da las lluvias, quien da las cosechas, quien da la vida, es Baal y Astarte, que es lo que entonces Elías en el monte Carmelo defenderá, y con su oración y con el fuego de Dios, quién es el verdadero Señor de Israel. Pero lo interesante es que lo primero, eso salió en la lectura de ayer, lo primero que pide Dios a Elías, cuando ha dicho Elías de parte de Dios que no habrá ni lluvia ni rocío en Israel, hasta que lo diga. No es la chulería, sino como palabra de Dios para el pueblo. Vete al torrente Querit, y allá serás alimentado por los cuervos. Por la mañana pan, por la tarde carne, y beberás del torrente. Hoy empieza. En aquellos días se secó el torrente donde se había escondido Elías. Y ahora, ¿qué le dice Dios? Una cosa sorprendente, porque Dios es magnífico, siempre rompe los esquemas. Nosotros somos esquemáticos, cuadriculados, aparentemente muy listos, aparentemente muy no sé qué, pero somos unos tarugos, perdón. Dios nuestro Señor, ¿qué le dice a Elías? Vete a Sarepta. ¿A dónde? A la tierra de la reina Jezabel, de la reina que ha venido de fuera imponiendo en Israel un culto idolátrico. Y el Señor lo manda allá, a la tierra de esta mujer. Y le dice que una viuda te alimentará. Y el hombre, en obediencia de la fe, porque Elías en esto es total y absoluto, se pone en camino, claro, llega allá. Y en un principio, podríamos decirlo humanamente, para hacer un poquito de gracia, perdón, encontrarse una señora con una dispensa llenas de jamones, de jabugo, pata negra, ¿me entiendes? Y todas las comidas y viandas habidas y por haber,
y se me encuentra con una mujer que se está para caer muerta. Y el Señor ha dicho que la viuda te alimentará. Y él no duda en su fe. Dice, ahora aquí, si entráramos en lo sociológico barato, pobrecita, ¿cómo le voy a pedir a esta pobre mujer que se está muriendo de hambre? Le voy a pedir un trozo de pan si no tiene ni para ella ni para su hijo. Estas penitas nuestras del mundo pequeño, que es lo que tenemos la inmensa mayoría, empezando por mí, ¿entiendes? Somos gente pequeñita. Pero el Señor sorprende. Y Elías ha recibido una palabra de Dios y él se fía. Y le pide lo que es casi un abuso, perdón, y casi un imposible, pero le da una palabra. Dice, no te faltará ni harina ni aceite mientras estés sin lluvia. Y aquí la mujer también tiene que entrar en la fe. Te lo digo por el Dios tuyo, que no tengo nada. Estaba recogiendo este poquito de leña para hacer un panecito para mí y mi hijo y morir. Su perspectiva es la muerte. Y de Israel viene alguien de parte de Dios que trae la vida. Por tanto, el pueblo de los malvados, con el bate, un batazo a cada cabeza, porque se han portado mal con Israel. El Señor misericordioso, a través de Elías, hace el bien a la tierra de esta reina malvada. Este es el amor cristiano. En Cristo llegará a la plenitud. Amad a vuestros enemigos. O estamos en esto, o esto es un grupo de urbanidad, de gentes buenas, educadas, con buenas formas, y van a la religión, a la iglesia, y hacen sus ceremonias, pero esto al final es un culto de buenas formas. El Titanic en primera clase, las 154 cucharitas, los platos, los vasos, todo muy ordenado, pero mucha forma y muy poca chicha, queda claro. Y el cristianismo es chicha, es vida. Por esto el Señor nos dirá, vos sois la sal de la tierra. Porque la sal, perdón, no se la confunde con lo que es salado. Interesante el dato. Pero la distinción no es distinción de vitrina, es distinción de configuración con él. Porque la sal tiene como misión morir, morir, para dar sabor. Mientras nosotros morimos, dice San Pablo, el mundo recibe la vida. Ese es el tema, queridos. Por tanto, esto de ser sal y de ser luz no es para que te pongan en una vitrina y te vengan a ver. Qué bonito que es este grano de sal. No tiene más sentido que el deshacerse. En un amor, en un amor. Estamos en el mes del corazón de Jesucristo, amándonos totalmente. Servir. Hay aquello tan bonito, ¿verdad?, de este hombre no cristiano, pero que es extraordinario, ¿no? Famoso Tagore, con aquella frase, yo pensaba que la vida era alegría. Dormí, desperté y vi que la vida es servicio. Serví y en el servicio encontré la alegría. Este hombre que tiene unos valores preciosos de humanidad, profundo. No estás lejos del reino. Es verdad, maestro, que amaros con todo el corazón, con toda el alma, es lo más grande. No estás lejos del reino. Hay tantos hombres y mujeres que por ahí no están lejos. Están en unas coordenadas preciosas que falta solamente el anuncio de la noticia. Porque él es la noticia, camino, verdad y vida. Ahora, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se la sal? Ya no sirve para nada. Y la luz lo que tiene que hacer es esto, iluminar, que es un servicio precioso. El Señor nos ayude a esto. Señor, ten compasión. Y que vean vuestras obras buenas y den gloria a vuestro Padre. Vuestras obras buenas no significa que a la vecina, cuando necesita un poco de azúcar, le dejas una tacita. Es una obra buena. Aquí estamos hablando de obras que tienen sabor de vida eterna. De obras que nosotros hacemos, pero que esto no es mío, Señor, es de ti en mí. Y entonces para que los hermanos, los hombres, queden maravillados, el perdón al otro. Testimonio que escuché de una mujer, en un país de Centroamérica, con muchos sufrimientos, la muerte de su marido asesinado, aquella mujer, soy cristiana, siento enormemente el dolor de mi esposo asesinado,
perdono de corazón al asesino de mi marido. Esto. Vean vuestras buenas obras y den gloria a Dios, porque esto no nace de la sangre y de la carne, el poder perdonar a quien ha asesinado a alguien que tú amas. ¿Me entiendes? Poder hacer esto en una paz significa que en tu corazón anida un amor que viene de lo alto, que no es tuyo, que se te ha regalado, y tú lo puedes dar en la humildad y no en el esfuerzo, porque no hay esfuerzo que valga si no tienes este espíritu. No hay esfuerzo que valga. O está o no está. Que el Señor nos regale poder ser sal, luz y fermento. Presentemos con toda humildad nuestras súplicas al Padre que está en el cielo. Para que el Señor conceda la unidad a los cristianos, roguemos al Señor. Para que desaparezca el odio en el mundo, roguemos al Señor. Para que el Señor fortalezca a los débiles y alivie a los ancianos, roguemos al Señor. Para que admita a nuestros difuntos en la asamblea de los santos, roguemos al Señor. Para que nuestro trabajo de hoy sea provechoso a nuestros hermanos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras plegarias, ya que sin ti nada podemos. Fortalécenos constantemente con tu protección, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Y mi espíritu meditante se entiende a Dios con la intercesión de la misericordia. Si te olvide de Dios. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira complacido, Señor, nuestro humilde servicio para que esta ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en el amor por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como Estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos,
cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, su obispo auxiliar Sebastián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de él. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz de la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Oremos, Padre de misericordia, que la fuerza curativa de tu Espíritu en este sacramento sane nuestras maldades y nos conduzca por el camino del bien, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hermanos, podéis ir en paz. Gracias.
Amén.